el día de hoy se ha filtrado algunas de las características que tendrá Minecraft 1.21. Y no, no estoy de coña, esto no es ningún bait ni nada por el estilo. Minecraft 1.21 tendrá una nueva estructura, dos nuevos bloques, un nuevo mob increíble, una nueva mesa de crafteo y distintas cosas que os estaré enseñando en este mismo vídeo. Pero antes que nada quería recalcar que esto es muy probable que sea real. Os iré explicando después por qué yo creo que esto es real. Pero además de eso tengo que deciros que esto puede que no sea real. Es decir, yo solo os traigo la información y a partir de la información vosotros deberíais de ver si realmente esto es real o falso. Una vez aclarado que esto podría ser totalmente falso, aunque yo creo que es verdadero y ya os explicaré después por qué, comencemos con la filtración. Básicamente todo esto empieza en Reddit, ya que como sabéis este mismo domingo empezará la Minecraft Lite 2023. Esta Minecraft Lite tiene muchísimas teorías, que si va a ser la End Update, que si va a ser X, que si va a ser Y, y básicamente pues casi todo el mundo está teorizando qué podría ser exactamente. Es aquí cuando llega el usuario FewJu8784. Os preguntaréis, ¿pero quién es este Parguelini? Bueno, compañero, es que resulta que este personaje puso en Reddit todo este textaco y después fue eliminado totalmente del Reddit de Minecraft. La pregunta es, ¿para qué Mojang borraría absolutamente todo este texto si realmente es falso? Esto y otra cosa que os comentaré más tarde es lo que me da a pensar que esto es totalmente verdadero. Pero ahora sí, vamos a ver lo que dice este usuario. Dice, Minecraft 1.21 incluirá una nueva estructura para el combate que utiliza dos nuevos tipos de bloque. Aquí es importante parar un segundo porque hay varias cosas que concretar. Está diciendo que hay nuevas estructuras para pelear. Y básicamente la conclusión que yo he llegado de esto es que básicamente aparecerán unas nuevas dungeons dentro del juego. Ya puede ser en alguna mina, etcétera. Y básicamente en estas dungeons tendrás que pelear contra boss. Pero eso lo comentaremos más tarde. Es que como sabéis, casi todas las cosas que meten en Minecraft anteriormente ya estuvieron en mod. Y te tengo que decir en esta ocasión que efectivamente ya hay un mod que te enseña más o menos cómo sería esta dungeon y te lo dejo por aquí para que lo veas. Hemos entrado al lugar y como puedes observar es bastante extraño, ya que parece como una casa. Pues básicamente este lugar es un lugar para farmear. Es decir, este es un lugar de dungeon. Básicamente es una dimensión en la cual solamente hay dungeon. Es decir, vas a ir pasando por absolutamente todos los lados y tendrás que pasar por diferentes cosas para acabar con todos los mobs. La verdad es que está bastante bien y las cosas que da están muy bien, la verdad. Dan algunos libros, algunos minerales y como puedes observar, esta dimensión es bastante grande y podrás farmear todo lo que quieras, ya que hay demasiados cofres que pillar. Además nos dice que hay dos nuevos tipos de bloques, es decir, no son nuevos bloques, sino que son tipos de bloques. Esto es muy ambiguo, podría ser un bloque triangular, no tengo absolutamente ni idea. Son nuevos tipos de bloques, pueden ser bloques de todo tipo de formas, así que esto no me voy a parar tanto porque pueden ser demasiadas cosas. Continuando con la filtración, dice que hay un nuevo mob súper chulo, el cual aparece en el Overworld, es decir, en el mundo normal de Minecraft, ni en el Nether, ni en el End, en el mundo normal. Y básicamente este es un Blaze de Overworld, es decir, es como un Blaze, pero que está en el mundo real. Esto la verdad no tengo ni idea de cómo puede funcionar. Mi teoría es que este mob va a estar en las dungeons estas que estaban comentando anteriormente, ya que tiene bastante sentido que los Blazes de este tipo estén en esas dungeons. Además de esto, pone que te dispara como viento o algo por el estilo, lo cual, bueno, puede estar bastante bien. No me quiero centrar más en esto porque, bueno, ya lo veremos en la Minecraft Live si es totalmente verdadero o no. Ahora vamos con lo mejor porque empieza el final de este texto y dice que también hay un autocrafteo, el cual tendrá una interfaz totalmente diferente. Esto es súper, súper importante y es otro de los motivos por los que yo creo que esto es totalmente verdadero. Y es porque ya hace un mes aproximadamente hice un vídeo que os dejaré por aquí arriba, el cual hablaba de que básicamente un filtrador que nunca había fallado en la historia de Minecraft había dicho que iban a meter un autocrafteo a Minecraft, es decir, que puedes craftear automáticamente. Y después de que este filtrador hace un mes lo filtrara, ahora se confirma de nuevo. Y si os estáis preguntando cómo es que funciona este autocrafteo, aquí te dejo un pequeño clip, el cual espero que te solucione algunas dudas. Las teorías han empezado a volar y lo que dice alguna gente es que va a haber una nueva mecánica con la cual podemos hacer que todo lo que está en una pequeña tulba vaya a la mesa de crafteo y se craftee. Pero yo creo que esto sería un poco cutre, no creo que Mojang haga esto. Es por eso que mirad lo que tengo por aquí. Esta es la nueva mesa de crafteo automatizada y creo que esto es bastante, bastante interesante, ya que como podéis observar se ve increíble. Es un poco como la mesa de crafteo, pero bastante diferente a la vez. Podemos observar que es como una mesa de crafteo, pero tiene aquí como el agujero como si fuese un soltador y además está bastante bonita. Ahora si le damos clic derecho a esta mesa de crafteo, podemos observar que está la zona de craftear y el inventario. Es por eso que vamos a buscar, por ejemplo, un poco de diamante y unos cuantos palos por aquí. Y por ejemplo, vamos a hacer un pico de diamante. Básicamente ahora que hemos hecho el pico de diamante, podéis observar que pone aquí missing ingredients, es decir, que no tenemos los ingredientes necesarios. Y es que esta mesa de crafteo funciona de la manera en la que básicamente si ponemos aquí los
ingredientes que hacen falta, podéis observar que ahora ya pone autocrafting ready, es decir, que el autocrafteo está preparado. Así que ahora básicamente lo único que tenemos que hacer es buscar una pequeña palanca y ponerla aquí. Ahora le damos a la palanca y mirad, se van a estar crafteando todos los picos que queramos. Esto es una mecánica que ojalá llegue a Minecraft porque es totalmente increíble. Y esto no funciona solamente con los picos. Es decir, imaginaos que queremos que se crafteen bloques de diamante. Pues ponemos absolutamente todos los diamantes aquí. Y ahora que ya los tenemos, vaca, quita, por favor. Le damos aquí y se van a estar autocrafteando estos bloques de diamante. Obviamente yo no soy un jugador técnico, pero esto para cualquier jugador técnico es increíble. Ya que imaginaos que pones aquí un montón de tolva y haces lo que viene siendo ser por aquí un reloj. Como estás viendo por aquí, si utilizamos un reloj para hacer esto, esta nueva mesa de crafteo lo que haría sería sacar todos los crafteos que queremos por arriba. Lo cual es totalmente increíble, ya que como digo, esto haría que los crafteos sean una locura y para Minecraft técnico sería increíble. Y bueno, esto es lo que os quería enseñar en cuanto a la actualización. Y ya para terminar, vemos que nos dice que también hay un nuevo spawner, en el cual spawneará mobs basado en diferentes cosas. Esto es demasiado extraño. Es decir, dice que hay un spawner, un nuevo spawner, por ejemplo, un spawner de cerdo, pero en este caso está basado en distintas cosas. La verdad es que no pillo exactamente a qué se refiere. Esto también es demasiado ambiguo. Y después dice que básicamente estos nuevos spawns de mobs te soltará el loot cuando gane. Es decir, puede que esto vaya por oleadas y que si acabas con todas las oleadas te den un loot, por ejemplo, 20 de oro, 5 diamantes o lo que sea, o incluso nuevo loot que añada Minecraft. Esta de momento es toda la filtración del día de hoy. Seguramente vayan saliendo muchas más a lo largo del día, así que te recomiendo estar suscrito para enterarte de absolutamente todo. Aquí tienes el vídeo de las mesas de crafting y de todo lo que se había filtrado anteriormente, por si te quieres enterar, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!